Hola, buenas tardes a Foro Cultural 81. Les damos la más cordial bienvenida a todo nuestro público virtual. Lamentamos que tenga que ser así debido a esta pandemia que nos atañe a todos a nivel mundial. El día de hoy abrimos nuestras puertas nuevamente, siguiendo las medidas de seguridad, abierto al público a partir de martes a domingo en horario de galería de 10 a 6 de la tarde en horario corrido. El día de hoy presentamos esta nuestra primera exposición semipresencial que se llama A través de la lente, del carboncillo al óleo. Tenemos entre nosotros cuatro autores. Hola, mi nombre es Eduardo Leiva, soy un creador visual cubano. Me he inclinado desde el principio de mi proyección como artista hacia la gráfica como tal. En mi trabajo actual he explorado algunos símbolos o formas gráficas muy simples mediante una técnica algo minimalista, digamos. Esa experiencia del contexto anterior a la de ahora fuera de ese contexto de encierro me ha hecho trabajar en una serie titulada Isla en sí, que acá tenemos a continuación tres piezas de esa de ese conjunto. En este caso tenemos la obra sobre protección, que representa dos formas arquitectónicas donde una controla o encierra a la otra. En este segundo caso igual nos encontramos en una obra donde sigue el tema de los muros y de la contradicción. Esta pieza titulada Encrucijada son cuatro estructuras que en su configuración muestran salidas como de señales de flecha, pero al final ellas mismas están contrayendo y construyendo un encierro más. Y en este tercer caso continúa la misma distribución en el espacio de estas formas muy simples, ¿no?, que se roban totalmente la atención visual. En esta obra en particular también hace una referencia a la simbología del infinito, conformado por estos muros que en sí, sus maneras se mutilan entre ellos. Entonces ahí está un poco la idea y el concepto de que este asunto en sí no tiene fin, ¿no? Este segundo conjunto es una serie realizada en la técnica de la monotipia, en la cual estoy trabajando en estos momentos, recreando toda una serie, una gran serie, en contraposición a las piezas anteriores. Aquí hay muchos coloridos, se mantienen formas arquitectónicas, pero ciertas figuraciones que se diluyen en un concepto prácticamente abstracto de la realidad. Yo diría estas piezas que es mi nueva visualidad de mi nueva realidad, digamos. Es una representación de los espacios arquitectónicos de grandes ciudades contemporáneas, ¿no?, que en sí conllevan un gran amasismo de formas arquitectónicas, de tendencias, de información, de colorido, y todo esto se diluye tanto que es, para mí se deforma un poco la realidad nuestra. Y entonces me di la tarea de esta serie basándome en fotografías de centros urbanos grandes, las cuales uso solamente sus ángulos, sus puntos de fuga, y reconstruyo unas imágenes basadas en otra visualidad completamente distinta. Pero que se abstrae un poco, que se abstrae un poco de su forma real. Esta pieza, por ejemplo, esta serie, la nombré toda la obra bajo el título de Smoke and Mirror. Smoke and Mirror se usa mucho para referirse a algo como que no se entiende, o confuso, o mágico puede ser, que pierde su esencia, digamos,
Y entonces para mí la realidad en que vivimos un poco es eso. Es una realidad borrosa, es una realidad que nos vende algo que al final no podemos tener o no existe realmente. Entonces me he dado la tarea de tratar de captar desde una manera muy personal esta realidad. Manuel Ortiz García, de nacionalidad alemana, migra a Estados Unidos desde la niñez, donde radicó la mayor parte de su vida en California, con una estancia en Monterrey, donde se dedica a ser instructor en una prisión por 12 años. Actualmente radica en Guanajuato. Descendiente de familia artística, la lleva a estudiar actuación en la ciudad de Los Ángeles. Ha escrito y dirigido obras de teatro, en todas ellas en un acto, ella también ha participado en algunas. Es poeta. Todo este conjunto de artes escénicas ha llevado a Manuel a la fotografía, observando el drama de la vida en muchas formas y ramificaciones. This exhibit is from Cuba. My name is Manuela Ortiz, and these photos are from Cuba, and some of them I use various techniques. One technique I like to use is to have part in color and part in black and white, because in that way you have a kind of a double composition. You have the one play of the color in one composition, and then the subject matter in another composition. But I do not change the colors. For example, in this one, there's nothing artificial. The fellow really has the orange hair, and so I just use what's already there. I don't put a new color. This one, for example, struck me kind of comical because of the one leg here and the one leg there. So the color in black and white helped emphasize that particular bit of comedy, of humor. This one is inside the big Capitol building, the government building, and it's an extraordinary building. And it, to me, it shows the contrast of Cuba, because there was such luxury before the revolution, and after the revolution, I had a very romantic idea about Cuba. Oh, lots of music, free health care. But every single person we talked to privately, because they would not talk in front of other people, was really sad. It was a really, really sad situation. So, for example, this building, you can see the grandeur, how it was, but also how it's falling apart. The night lights hide a lot of the sins. These two fellows, they were selling cigars, Cuban cigars, but they were really corn stalks inside. There was no tobacco, because the people are so poor, and they are trying to make do the best way that they can. You can see the expression of this man's face, and he kind of exemplifies to me what so many of the people were feeling underneath the music and underneath the bravado. There was this profound depression and sadness in the people. This one really struck me. Here's a man who has lost his hand. And these two are walking by to see the church like it doesn't exist, because the tourists are, this is the makeup of the tourists, and this is the makeup of much of the people. The grandeur of the old buildings, but in the back streets, there wasn't room to put them on, and in the back streets there is such decay and such a struggle for the people to try to keep it clean and some semblance, but they have no money really to fix any of it up. So they just try their best to keep it clean. And
man's expression too. He was painting a little bit and he looked at me so sadly, like, I don't know, his expression says to me, you know, you're taking a picture of me, you're a tourist, and you have no idea what's really going on. These two lovers are lovers everywhere, and the youth are usually not bothered by what we adults perceive, so they are just happy being lovers, these two. And she was posing for the tourist, and almost any of the posing where people are actually posing, they do it because they want the money. But this shows a little bit how it really is. Some of these grand buildings, they have been redone, but they're just on the main street, just on one street. In the back streets, everything is falling apart. Here's more of an idea of what the back streets actually look like. And these two guys, they're singing and they're happy, supposedly, but you can see, if you read them closely at their faces, it's for show. They're driving these taxis, and they're the ones that we primarily took. And they are only allowed to own one taxi, and if they have more, there is a complication because then it's too much capitalism. Anyway, this one just was pretty, the sunsets, and it shows the falling apart building and also the old cars that are everywhere, and Cuba is Havana especially famous for its old cars, but the reason they're old is because they cannot afford the new ones, and they try their best to keep them up, and it's a tourist attraction, but really you see just old Russian, old Chinese cars for the most part, except for these few antiques that they have. So it was a wonderful experience to go there, and a great picture-taking opportunity, but really, it struck us, my husband and me, really, really sad. So, and hopefully, but very colorful, and hopefully the muted colors show a little bit about the muted feeling. So, that's it. Víctor Segoviano, egresado de la Facultad de Arquitectura de esta ciudad, Guanajuato capital, con diversos estudios dentro de la plástica, entre ellos figura humana, técnica de Rembrandt, Velázquez, Carballo, retrato del natural al óleo y carbón, por mencionar algunos. Comienza su labor artística en la plástica en 1994 como miembro del Jardín de Arte en Guanajuato. Trabaja haciendo pintura realista en diversas técnicas, ha participado en diversos festivales y competencias artísticas en la República Mexicana y en el extranjero. Ha obtenido diversos reconocimientos. Dentro de los eventos que ha participado desde el 2016 hasta esta edición pasada, ha participado dentro del Rally Guanajuato. En Florida, Estados Unidos, participó en Benishal Festival 2019, Gizarti Festival Madonari en Ciudad Juárez, Chihuahua, octubre del 2019, por citar algunos. Actualmente se desempeña en la elaboración de trabajo plástico por encargo para exhibición y venta dentro de su estudio. Aunado a esto, se dedica a impartir talleres dentro de la plástica, dibujo y pintura, principalmente. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Víctor Segoviano. Esta vez les vengo a presentar mi primera exposición, donde muestro cómo he ido aprendiendo y acerca del dibujo y la pintura a lo largo de algunos años de preparación. Y en este caso les muestro mi trabajo en carboncillo, pieza principal de mi gusto por dibujar, y las obras maestras de los que admiro, en especial Caravaggio y Rembrandt. Por aquí les muestro algo del inicio, el amor por dibujar me ha llevado a presentar ciertas experiencias personales y algunos retratos de gente que aprecio y forma parte de mi vida, como es mi abuela, que amo, me está viendo por él, su
semblante es algo muy especial en el uso por vivir, y lo muestro en este dibujo. Está hecho al carboncillo, carbón comprimido, al igual que en esta pieza, y es de un amigo que se dibujó en vivo, exactamente en frente del modelo está trabajando. Aquí algunos pasé a estudiar un poco de la figura humana con técnicas de óleo, y enseguida pues el estudio de los grandes maestros que me encanta a mí, la pintura del barroco, en este caso Caravaggio. Este es una de mis piezas favoritas, son los tramposos. Esta pieza, la original, está en Fort Worth, Texas. Y esta es la primera etapa del gran Caravaggio, donde muestra algo más enfocado al detalle, cosa diferente a su última etapa, que tanto nos dejó y dejó a los demás, como a Velázquez mismo, a Rembrandt, a varios, lo que fue el Hispanio que nos mostró en la falta de detalle, donde deja que el ojo complete ciertas cosas, y esto por la rapidez de su técnica que hacía por medio del disparo, aquí lo muestra en esta gran pieza llamada La Incredulidad de Santo Tomás. Estas obras las hice en algunos cursos que he tomado de técnicas de los grandes maestros, como también en la técnica de la es un poco mucho más pastosa, si pueden acercarse y tomar como la expresión se va conjunta con la pasta. También fue una experiencia muy padre estar estudiando a este maestro, como en su autorretrato de 1659, como en el retrato del anciano, que tanto disfruté mientras lo está ejecutando. Pues estas obras son una forma de mostrarles a ustedes cómo he ido aprendiendo y cómo he ido mejorando mi forma de pintar. Próximamente esperen por ahí alguna ya colección ya personal, que con mucho gusto se las haré a conocer. Por lo pronto, pues esto es lo que ahorita les estoy mostrando, y les mando un gran saludo y una invitación para que vengan a visitar esta sala. Gracias. Hola, soy Caterina Dobrel. Mi obra está basada principalmente en la fantasía y la literatura, en la literatura universal. Mi pintor favorito, principalmente mi artista de collage favorito, que más me ha inspirado en toda mi carrera artística, es Max Ernst, del cual tengo una ilustración basada en él, como una boda a él. Y en varios ilustradores tanto contemporáneos como clásicos, como Remedios Varo, me encanta su pintura, como J.J. McRandium y otros ilustradores del siglo, tanto del siglo XVIII, XIX y del siglo XX. Aquí está la ilustración, que es una boda, la mansión. Se supone que este pájaro es él, y lo hice en marzo, que era cercano a cuando él y las citas y hongos, y es finalmente una
presencial y virtual. Esperamos pronto estar de nueva cuenta con ustedes. Voy a despedirme de ustedes permitiéndome leer una cita. Para mí el dibujo y la pintura son como la perpetuación del juego de niño que te hace sentir protegido y acompañado, que te hace divertirte y sonreír de lo que te va contando cada trazo, del murmullo mutuo de las historias jamás contadas, del desahogo de lo que pasa adentro. Es el acompañante enmudecido que dice todo. Es una forma de amar y de amarse. Víctor Segoviano. Muchas gracias a todos por haber estado en esta primera transmisión virtual vía Zoom. Les vamos a hacer llegar el link, perdón, a través de YouTube para que puedan disfrutarnos. Síganos en redes como Foro Cultural 81 a través de Facebook. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valo Pulido, soy artista plástico y en esta ocasión aprovecho para hacerles una cordial invitación a mi próxima exposición que será el día 9 de enero de 2021 en la Galería Arte Foro 81, que se encuentra en la calle Positos 81 en la ciudad de Guanajuato, en la cual presento una exposición titulada Palo de Tres Costillas, en la cual lleva un contenido de gráfica, pintura y escultura. Y también estoy haciendo un festejo por mi 25 aniversario de trayectoria. Entonces espero contar con su presencia. Será un placer tenerlos por ahí. Muchas gracias.